Teorema de Pitágoras. Son dos fórmulas. Teorema de Pitágoras dice que si yo tengo un triángulo rectángulo, este es un triángulo rectángulo, esto se llama hipotenusa, esto se llama cateto 1, y esto cateto 2. ¿Vale? Bueno, pues este le llamas A, este le llamas B y este le llamas C. A cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto es un ángulo recto, ¿vale? Bueno, conociendo los lados averiguar si es rectángulo. Es rectángulo si se cumple esto. Si A cuadrado es más pequeño que B cuadrado más C cuadrado, es acutángulo, es decir, que el ángulo es agudo. Puesto igual, menor. Y si es mayor, significa que el ángulo es obtuso, mayor de 90, es obtusángulo. Entonces aquí sería una cosa así, y aquí sería una cosa así. Y este ángulo es más chico de 90 y este es más grande de 90. Entonces, si te dicen que un lado mide 20, otro 17 y otro 19, ¿cómo es? Pues el A es siempre el más grande. Y los otros son B y C. Y ahora yo calculo 20 al cuadrado, ¿cuánto es 20 al cuadrado? 400. Luego calculo 17 al cuadrado más 19 al cuadrado. ...650... Entonces, ¿cómo es ese triángulo? ¿Es rectángulo? ¿Son iguales? No. ¿Es acutángulo? ¿Es esto más chico que esto? Sí. Entonces, acutángulo. ¿Vale? Otro. 17, 10 y 14. Cojo el más grande, 17 al cuadrado. ...269... 10 al cuadrado, 100. 14 al cuadrado, 196. Sumo esto y me da 296. Como esto es más grande que esto, es obtusángulo. Lo que a ti te sucede se llama en psicología profecía autocumplida. ¿Vale? Sí. ¿Una qué? Sí, no sería acutángulo porque el 17 le va dado el más chico. Por eso es autosángulo, porque es más chico. Pero no le... Ah, es verdad, sí, es verdad. No, este es más grande. Entonces, ¿qué lo he puesto al revés? Es verdad, es acutángulo también. Una profecía autocumplida es que tú piensas que algo va a ocurrir, por ejemplo, no me voy a enterar del teorema de Pitágoras, ¿vale? Pero tú piensas que es muy difícil, que no te vas a enterar y tú misma te comes la cabeza a ti misma, ¿vale? No me voy a enterar, no me entera. Entonces, no te enteras, perfecto.
Y entonces te autocumple, o sea, tú no haces lo que es necesario para enterarte, que es llegar a tu casa, ponerte a estudiar, esforzarte y, bueno, equivocarte dos o tres veces y aprender. Y además, mañana llega y dice, ve, no ser teorema de Pitágoras. Te dije que era muy difícil, tengo razón. Y eso te refuerza porque tienes razón. ¿Vale? Entonces, una profecía, yo no me entero de esto, eso es muy fácil de decir. Yo no voy a correr 20 kilómetros. Eso es muy fácil. Es muy difícil, va a estar muy cansado, no los corro y ya está. Y además te refuerza porque tienes razón. O sea, tú te crees muy inteligente porque no haces nada. Entonces, como tienes razón en no hacer nada, pues eres feliz como una perdiz. Profecía autocumplida. No voy a poder aprender el teorema de Pitágoras. Hasta ahora te viene bien. ¿En qué te ayuda eso? Que te quita la ansiedad de no poder aprenderlo. Es decir, en cuanto tú dices que no vas a poder, ya te quita el problema de en medio. Porque como no vas a poder, no tienes ningún problema. ¿Para qué me voy a forzar? ¿Para qué lo voy a intentar? ¿Para qué? ¿Qué pasa con eso? Que si lo haces mucho, muchas veces al final te acostumbras. Y eso te quita de opciones. Tú no dices nunca, no voy a poder usar móvil, no voy a poder hacerle con mis amigas, no voy a poder dar vuelta con Yulema para arriba y para abajo. Eso no lo dice y lo hace. Sin embargo, el tema de Pitágoras es, cuidado, esto es muy difícil para mí. Y ya te quita la responsabilidad. Profecías autocumplidas. ¿Vos? Es que matemática es muy difícil, la voy a suspender. ¿Qué? Que se hace media hora. Y las dos que ya tengo mal también, ¿no? Ajá. Vale. Te lo he dicho hace un rato. No sé qué parte no entiendo. Entonces, si no te vas a enterar, si tú piensas que no te vas a enterar, no te vas a enterar. Ya te lo digo. Yo te digo esto. Ya, el resto, mírame. El resto es cosa tuya. Yo ya te he dicho cómo es el teorema de Pitágoras y cuál es el fallo desde el punto de vista psicológico que tú cometes. Y la influencia que va a tener en tu vida, que no te va a permitir hacer muchas cosas, porque te vas a tomar eso como costumbre. Todo lo que no me interesa, no voy a poder.